Buenos días, buen principio de semana. Gracias a toda la gente que nos sigue a través de Telecable y de las redes sociales. Agradecemos el favor de su atención. Los saluda su amigo Medardo González Arizmendi, acá en el oriente del estado de Michoacán, en el país de la monarca. En este lunes 17 de julio del 2017 estamos transmitiendo en vivo y ponemos a su disposición los teléfonos 15-408-73 Colada 786, en este lunes 17 de julio, como siempre, iniciamos. Antes queremos recordarles, tenemos también Livestream TV Monarca desde cualquier parte del mundo, Livestream TV Monarca, y gracias a todos los que nos siguen en los Estados Unidos y en el resto del país. Les comentaba, este lunes 17, celebran su onomástico. Bueno, aquí dice la humildad de María Santísima, Alejo, Marcelina, León IV, Pompilio, María Pirrotti, las Beatas Teresa, Lidoine o María Teresa de San Agustín. También hoy celebran, a ver qué otro, aniversario de la muerte del general Álvaro Obregón, hoy bandera a media asta. Vamos a un corte para ver una comunicación que estamos recibiendo. En Morelia, el mandatario estatal, Silvano Aureoles, presidió la firma de la Carta de la Tierra, Declaración Universal de Principios Fundamentales para la Construcción de una Sociedad Global, Justa, Sostenible y Pacífica. En este marco dio inicio la campaña de reforestación en Michoacán, en la que se plantarán 25 millones de árboles que beneficiarán a más de 30 mil hectáreas de bosques, selvas y manglares. En atención a la instrucción del gobernador Silvano Aureoles, la directora general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán, María Guadalupe Díaz Chagoya, dio el banderazo de arranque para la sustitución de aulas de palitos por salones dignos en la primaria y el Jardín de Niños de Jalacayán, municipio de Aquila. En sesión ordinaria del Consejo Estatal de Desarrollo Agrario de Michoacán, realizada en la ciudad de Morelia, el gobernador Silvano Aureoles Conejo entregó 4 carpetas básicas del Programa de Conflictos Sociales en el Medio Rural, que beneficiarán de manera directa a más de 300 familias y un total de 460 pobladores de diferentes regiones de la entidad. En Morelia, el gobernador Silvano Aureoles Conejo realizó un recorrido por la obra de modernización y ampliación del Centro de Convenciones y Exposiciones, que registra un avance del 80% y que tendrá una inversión de 100 millones de pesos en su primera etapa. En Apatzingán, el jefe del Ejecutivo Estatal inauguró obras por casi 3.5 millones de pesos y supervisó la construcción de la unidad administrativa y el cuartel regional de la Policía Michoacán, donde enfatizó que el bienestar de los michoacanos es prioridad de su gobierno y por ello se trabaja en acercarles oportunidades de desarrollo social, económico y de seguridad. Thank you.
Bien, pues está con nosotros el director de Seguridad Pública en el municipio de Hidalgo, el comisario y ex director Leonardo Guevara de Ita. Le damos la bienvenida, buenos días. Buenos en este días. Principio de semana. Director, ¿cómo pinta? Pues antes que nada, un saludo a todo tu auditorio. Pues pinta muy tranquilo, estamos recibiendo ya visitantes de otros lugares, ya con este inicio vacacional, ya se empieza a ver un poquito más de visitantes foráneos. El fin de semana y la semana pasada tuvimos algunos accidentes automovilísticos, la lluvia el principal motivo, esto en carreteras, más lo que es el puente de Turundeo hacia el Cárcamo, accidentes fuertes, con lesionados fuertes. Entonces, pedirle a la ciudadanía que cuando comience a llover, si no tiene que salir a la calle, se mantenga en su casa. Si ven que comienza la lluvia muy fuerte, que no transite las carreteras. La lluvia las ensucia mucho, las llena de tierra. La mayoría de los accidentes fueron con vehículos, impacto con vehículos de mayor dimensiones, lo que llamamos aquí los troceros o los dobles rodados. Entonces, los de troca, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿no? Si no tenemos que salir a la calle cuando llueve, pues hay que mantenernos en casa. Así es. Aquí no sé si sea corresponda a Tránsito Municipal o sea a otra dependencia estatal la revisión de tractocamiones y camiones pesados de mal estado. ¿Esto le corresponde a Tránsito Estatal es o que federal? Depende de dónde estén circulando. Sí. O sea, si están circulando en lo que es la carretera, esa carretera no es estatal, es federal, pero ahorita no tenemos presencia permanente de la Policía Federal, por eso el Estado se hace cargo. Sí. Entonces ellos serían los que les correspondería a las carreteras, lo que respecta a sus luces, a frenos, condición mecánica, frenos, todo. Lo que comentabas de los escapes, sí, en carretera, todo. Sí. Entonces eso corresponde ya a Policía Federal, aunque cada año es el problema que no tenemos, por ejemplo, el control de las licencias de manejo, desde ahí ya empezamos mal, y por el otro lado también la revisión anual que debe de hacerse al estado que guarda un tractocamión, un carro pesado, sobre todo ya de camionetas doble rodado en adelante. Entonces ahí sí las fallas mecánicas han sido parte importante en estos accidentes, ¿no? La falta de luces. Estos vehículos no cuentan en su mayoría con luces, entonces ya en la cortina de lluvia, la oscuridad, los vehículos pues vienen a exceso de velocidad, los sí, vehículos menores, y pues se impactan porque o van a muy baja velocidad estos camiones, o de repente en una curva se los encuentran de frente, ¿no? Entonces por falta de luces o traen un foco por ahí que medio alumbra. Sí. O sea, la mayoría han sido ese tipo de impactos. Ahorita que comentabas lo de las licencias, sí, aquí en el municipio estamos ya observando muchos menores de edad conduciendo. Entonces vamos a empezar a detener conductores que sean menores de edad para que justifiquen la aportación de un permiso de conducir o una licencia de conducir. Esto es una irresponsabilidad por parte, sí, de los padres. Entonces vamos a empezar las revisiones y en caso necesario los vehículos se pueden ir hasta el corralón, pedirles a los padres de familia que en este periodo vacacional le faciliten los vehículos a sus hijos con que cuenten con documentos, permiso o licencia, porque para evitar una sanción mayor, por favor. Así es. Por otro lado, este fin de semana tuvimos afluencia de jóvenes de diferentes partes del estado de Michoacán, tanto en el caso de voleibol, que hubo un torneo estatal de segunda fuerza, y por otro lado, esta carrera ciclista también de corte nacional el domingo. ¿Cómo estuvo? ¿No hubo nada que lamentar? No, bueno, que respecta al voleibol, pues fue una actividad de salón, todo con tranquilidad. En la semana estuvimos viendo muchos jóvenes que andaban con sus uniformes, sí, conociendo la ciudad. No tuvimos ningún detalle con ellos, todo, pues ni quejas tampoco. Sí. Tuvieron una estadía tranquila, terminaron el torneo, por ahí ganó Patzingán, sí, me parece. Mm. Lo que respecta a los ciclistas, se implementó un dispositivo vial en lo que es el circuito y en la avenida Morelos, porque fue un anillo, lo que hicieron, sí, un circuito lo que hicieron. Sí. Entonces por ahí hubo algunas molestias, porque sí hubo varios cierres de calle. Se
implementó de manera que la gente pudiera circular atravesando la norte ciudad, a sur, que era el problema otros años. Exactamente. Me decían, es que hagan lo doble. Le digo, es que una, un conductor distraído puede provocar un accidente. Sí. Vamos a hacerlo que atraviesen de norte a sur, y parece que nos funcionó. Hubo un momento en que sí se nos saturó un poco, pero ya luego la gente empezó a entender el dispositivo que teníamos y el mecanismo se utilizó de manera adecuada. Pusimos vehículos en lo que es la entrada de Zitácuaro y la entrada de Morelia, para que los vehículos de mayor dimensión, que nada más vienen de tránsito, utilizaran el libramiento, y sí, funcionó también. No tuvimos presencia de vehículos de mayor tamaño. Entonces el evento transcurrió sin novedad. Sorprendí a la gente de la velocidad que agarra una bicicleta. Nosotros sí, es tremenda. Íbamos encabezando las primeras vueltas en la patrulla, 80 kilómetros por hora, 90 kilómetros por hora, y los ciclistas pegados, de 70 kilómetros por hora a ellos, yo creo. Sí. Entonces, llegó un momento en que tuvimos que sacar motos y carros porque era demasiada la velocidad. Y pues sí, muy impresionante ver ese tipo de carreras. Pues ya son carreras profesionales. Vinieron los ciclistas de mayor renombre a nivel nacional. Vamos a un corte y regresamos en un momento. Por ti, Morelia. Con Médico en tu Casa realizamos más de 42,000 consultas a mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad. Llegamos nosotros por medio de las brigadas de Médico en tu Casa. Observamos que este paciente no había tenido atención durante más de 40 años sin atención. Entonces, estaba el paciente completamente olvidado. Hoy acercamos los servicios básicos de salud a quienes más lo necesitan. Michoacán está en ti. Por ti, Morelia. Con aulas dignas sustituimos las escuelas de palitos. Los salones eran totalmente de madera. En las lluvias ya no se van a mojar, ya no se les va a inundar su salón. Estoy muy contenta con mi nueva escuela. Hoy nuestros estudiantes cuentan con espacios más dignos. Michoacán está en ti. Pues esta semana tomó posesión como nuevo subdirector de tránsito Rigoberto Hernández Correa, y en esta ocasión el director nos va a presentar a este nuevo elemento en esta responsabilidad, que es tránsito y vialidad en el municipio. Pues sí, ya sí. Por ahí mucha gente lo conoce de tiempo. Rigoberto sí. Es originario de aquí. Él causó alta ya en la dirección, teníamos vacante ese puesto como subdirector de tránsito, él es suboficial, subdirector de tránsito municipal, y pues ya lo vieron por ahí por las calles haciendo lo que sabe hacer, sí. Que es controlar el tránsito, organizar el tránsito de la ciudad. Él fue una parte importante en el dispositivo que hicimos ayer con los ciclistas, sus recomendaciones pues fueron muy acertadas, el resultado pues saldo blanco, pero pues esperamos que... Sí. Que se presente Rigoberto. Sí, Rigoberto, buenas tardes. ¿Cuánto tiempo duraste en este puesto en años anteriores? 3 años como subdirector de Seguridad Pública, señor Medardo, y 3 años como subdirector de Tránsito Municipal. De Tránsito Municipal. Bueno, sí. Pues ya una larga experiencia en este trabajo, y hoy que pues cada día hay más demanda de vialidades ágiles, y se tendrán que hacer adecuaciones. Esto servirá mucho al director para quitarle peso y ese tiempo y responsabilidad para pues él atender toda la cuestión de seguridad. Rigoberto, el día de ayer vimos que hubo mayor fluidez en comparación de otros años con esta carrera del circuito ciclista, que mucha gente se molestaba porque le cerraban la parte de lo que es el circuito Adrián Peña y Avenida Morelos. Hoy ya se agilizó más el tráfico de norte a sur y permitió que la gente que no es aficionada
al deporte ciclista, pues pudiera hacer sus actividades familiares o cualquier otra actividad. Sí, a diferencia de otros años, comentaban los organizadores que se dejaban dos carriles de circulación, es decir, el carril norte de la Avenida Morelos, sí. Se dejaba doble. Y pues el día de esta ocasión, ahora en este evento, sí. El director nos recomendó el hacerlo diferente y creemos que nos funcionó. Sí. Entonces, pues vaya, ahí están los resultados. Yo creo que las personas que se van a trasladar de un lugar a otro de una u otra manera se van afectadas, pero también entendamos que el deporte es muy importante. Y es cada año, ¿no? Así es, una vez al año. Aunque sí, pues quizás en un futuro se pueda armar un circuito únicamente en el circuito Adrián Peña, ¿no? Para no afectar la Avenida Morelos, o al revés, y esto pues va a dar mayor fluidez. Pero sí, la gente ya pudo circular de norte a sur, porque antes completamente se cerraba y nada más se dejaba por ahí dos calles y andaban por todos lados queriendo salir los vecinos. Ayer sí hubo mucha agilidad en esto. Y pues sobre todo que estos eventos motiven a la juventud, por eso es que se hacen, a hacer deporte. Se viene otro evento que se está programando, que es el de ciclismo de montaña. Esto también ya lo daremos a conocer y vamos a pedirles aquí a los responsables de seguridad y tránsito que nos puedan enviar algún croquis de circulación dos o tres días antes para estarlo dando a conocer y que la gente haga sus planes en caso de que quiera circular en uno u otro sentido. Sí, director. Sí. Comentarte que nosotros actuamos en apoyo en esta ocasión a la Dirección Municipal del Deporte. Sí. Ellos son los que hicieron toda la logística. Nosotros nada más colaboramos con la parte que nos correspondía. Pero yo creo que el mérito de todo el evento, el 99.99, sí. Es la Dirección de Deporte, que pues ha hecho un muy buen trabajo en las reuniones que hemos tenido, donde viene deportistas internacionales, nacionales, sí. Internacionales. Entonces, yo creo que es un gran reconocimiento para ellos. Y nosotros estamos para servirles y para que la ciudadanía continúe con la tranquilidad y con la fluidez vial que necesita ya un municipio como el nuestro, una ciudad como la nuestra, que día a día aumenta el tráfico vehicular, ¿no? Así es, así es. ¿Cuál es el reto que tienes más grande ya con esa experiencia que traes, Rigoberto? Pues efectivamente el reto es grande, ya el número de vehículos ha crecido, el número de peatones, veo más gente en las calles. Hace 13 años que dejamos esta responsabilidad, sí. y pues ha crecido mucho el parque vehicular. Las motos sobre todo. Las motocicletas, vemos mucho motociclista. En breve, señor Medardo, ya aquí en coordinación con el director, le estaremos ya exigiendo el casco al acompañante también. Sí. Hemos estado en estas dos semanas ya pidiéndoles a los motociclistas que nos interesa mucho seguridad. En primer lugar, que traigan un casco adecuado. Hay muchos que traen casco de construcción, casco de ciclista, que sea un casco adecuado. Y en segundo lugar, si traen acompañante, que también lo traigan con su casco. Sí, hombre, es por el bien de ellos. Miren, el hecho de que se obligue a todas las motociclistas a traer casco representa en estadísticas a nivel nacional accidentes por falta de casco que le cuestan a todo el pueblo de México. Dicen, bueno, a mí que me cuesta, el que tiene que pagarlo es el que se accidentó, ¿no? Porque una gran mayoría de ellos están afiliados al Seguro Social, están afiliados al Seguro Popular, al ISSSTE, y eso se paga con impuestos de todos los ciudadanos, y eso causa una gran desfalco al país. Fíjense hasta dónde llega una irresponsabilidad de nosotros al accidentarnos y no prevenir. Entonces es importante, además de que pues se busca la integridad física de todos los ciudadanos, es otra de las misiones que tiene el gobierno como Estado. Así es que vamos a irnos ordenando, y sobre todo algo que vemos, no sé, hacer alguna implementación de orientación vial para el uso de la motocicleta. Muchos no saben por dónde deben de rebasar en las calles, si es por el lado izquierdo, el lado derecho. De repente, si ven un vehículo que se para, pues el motocicleta debe estar a la usada, si va a abrir la puerta o no. Hay muchos accidentes por estos casos. Entonces, un programita que pudiéramos darle aquí
Rigoberto, de unos 15 minutos de educación vial con algunas gráficas para que aprendamos, porque a veces pues nos da la licencia sin saber manejar y hay que ir aprendiendo todas estas normas que a veces son muy elementales, pero que las desconocemos. Director, vemos por ejemplo cómo en las carreteras y sobre todo en las carreteras federales, las personas que vienen de las rancherías, de las tenencias, se dan vuelta a mano izquierda yendo en un tráfico que es de velocidad, que como son las calles, las carreteras nacionales, y no hacen el señalamiento para salir a la derecha, permitir que venga el vehículo que viene atrás y después, hasta entonces dar vuelta, ¿no? Se dan vuelta inmediatamente sobre la marcha en el carril de alta velocidad en las carreteras nacionales. Entonces, todos esos detalles, que si ocurre un accidente, el culpable va a ser la persona que hizo el giro. No lo conocen, que deben de hacerse a su derecha, dejar pasar al que viene atrás para poder dar la vuelta a la izquierda. Sí, es algo que se ve muy, muy comúnmente. Y como dices tú, en las rancherías, que es gente que pues agarra la camionetita y vámonos, porque es una necesidad. Sí. No tiene ni un documento, ni una licencia, ni ha hecho un examen de conducir, con las reglas básicas de vialidad, ¿no? Sí. Y cuando sucede un accidente, pues las personas no saben qué hacer, pierden absolutamente todo, cuando no hay pérdidas humanas. Sí. Pero sí es algo que se puede implementar e invitar, igual vamos a utilizar el programa de Un Día con tu Policía para invitar a gente mayor que maneja a un curso pequeño de unas cuantas horas de cultura vial, de lo básico, ¿no? Así es. Límites de velocidad además, y eso nos va a ayudar mucho. Muy bien, y ahora también la entrada de las escuelas pudiera también invitarse a los jóvenes, ¿no? También a su... Sí. A su, no sé si ahí deban de hacerlo algunos voluntarios, jóvenes voluntarios en cada institución, que les dé a su vez clase, que reciba de ustedes a los jóvenes, porque también no conocen mucho, aparte de lo del ímpetu que traen. No, el exceso de velocidad es lo único que saben, ¿no? Sí, sí, ya lo hemos visto. En el estado de fuerza que recibió de voluntarios, de oficiales de tránsito, director, yo veo pocos agentes de tránsito. O es porque se tienen que turnar también, no sé cuántos sean. Es un tema que se trató cuando hicimos la reorganización. Antes tenían 44 elementos de tránsito. Sí. De estos 44 elementos de tránsito estaban en turnos de 24 por 24 horas. Quedaba 22 propiamente. Quitando los mandos, quitaban 20. Quedaban 20. De esos 20 tú veías trabajando a 5. Y los otros 5 estaban platicando y los otros 10 estaban por ahí en un rincón. Estaba muy desorganizado. Lo que hicimos fue dejar un efectivo de 25 y ellos trabajan de lunes a viernes, todos los 25. Y se hizo un despliegue dándole prioridad a lo que es la avenida Morelos y a los cruces principales del primer cuadro. Sí. Se sumó lo que es Las Fuentes, Matamoros y Morelos y el Aurrera. Y tenemos un vehículo de supervisión de transporte público. Este despliegue nos dio más o menos 22 elementos, sumándole a Rigoberto 23 y sobrarían 2 que subimos a unas motocicletas. Entonces se trata de que todo mundo esté trabajando, porque al tener muchos, solo unos cuantos trabajan. Sí. Entonces a todos les dimos ya una tarea específica. Se hace una rotación en el despliegue que tenemos para que al otro día les toque un diferente crucero, una diferente calle, una diferente función. Así es. Para que todos estén trabajando. Y obviamente se les da un descanso del sábado o el domingo, o se invierte al siguiente fin de semana. Los fines de semana, efectivamente, se disminuye al 50% esos 25. Pero únicamente se le da prioridad a la avenida Morelos y al primer cuadro. Así que es donde tenemos, digamos, una mayor afluencia tráfico. Mayor, ¿no? Entonces, esto nos ha funcionado. Nos ha funcionado hasta el momento. Cuando sea necesario, pues le aumentaremos el efectivo. Bueno, pues entonces es importante la colaboración de nosotros. Tenemos tenemos mucha educación vial. La gente que está todos los días circulando y sí respeta los señalamientos. Nosotros veíamos aquí la falta de sincronización a veces de los elementos en estas calles centrales, que es Cuauhtémoc,
Bueno, ya desde el Seguro Social hasta la calle de Rayón o propiamente Matamoros, una sincronización que hubiera, porque sí, cuando están paradójicamente los veíamos, los agentes oficiales, es cuando más se hace embotellamiento, y cuando no están hay mayor circulación, fluidez, no sabemos, ahí sería cosa que ustedes lo analizaran. ¿Sabes qué es lo que estaba pasando? Que en muchas ocasiones el oficial de tránsito le da fluidez a un solo sentido. Sí. Y cuando no está el tránsito, ya están haciendo el uno y uno. Sí, por eso le digo que, entonces, que la ciudadanía está respetando y cediendo el paso. Sí. Ahorita lo que estamos instruyendo a todos los elementos es que continúen con el uno y uno, inclusive en cruceros como lo es Cuauhtémoc y Juárez. Sí. Es el crucero más conflictivo que tenemos. Que le hagan el uno y uno para evitar el cúmulo de vehículos, ¿no? Así es que sí funciona. Bueno, ¿a qué número hay que hablar en caso de tránsito, Rigoberto? Al de Seguridad Pública, 40029, y tenemos otro por allí. Sí, es el 786-119-6620. A ver, ¿no lo repite? 186-119-6620. Bueno, ahí tienen, o al 40029, que ya es el que tiene mayor antigüedad de Seguridad Pública, ellos los enlazan con la Subdirección de Tránsito. ¿Algún comentario, subdirector? Pues claro que sí, pedirle la colaboración a la ciudadanía. Sabemos que pues a casi nadie nos gusta que se nos moleste, que se nos infraccione, que se nos aplique la ley. Ese es el apoyo que le pedimos al ciudadano. El reglamento está vigente desde el año 2002, ya tiene su tiempo. Sí. Entonces yo creo que ya como conductor responsable debiera saber lo básico de este mismo reglamento. Y pues ahí estamos para servirles. Yo creo que es un reto mayor. Estamos ahorita en la calle Corregidora con lo de la instalación del tianguis. Uh-huh. Con un dispositivo, la acera sur está libre de vehículos y vamos a seguir en ese sentido. Por otro lado, antes de que se me olvide, Rigoberto, estoy viendo ya algunos autobuses grandes otra vez en la avenida Morelos, aunque son urbanos. El comité de vialidad del cual ahí pertenecemos se estaba prohibiendo que no hubiera autobuses grandes, solo micros sobre la avenida Morelos. Lo que pasa es que ellos tienen una ruta autorizada por Cocotra. Lo que estamos viendo es sacar a los, porque hay rutas, pero ya se habían sacado, no sé por qué regresaron. En las últimas pláticas que se hicieron con el comité del transporte, hay algunas rutas que comenzaron con combis. Sí. Y ahora ya tienen camiones grandes. Pero entonces se van a sacar ya del centro, pero sí, necesitamos que haya un acuerdo en el comité de transporte para nosotros comenzar a exigir. Ah, bueno, porque si quitamos esos autobuses, quitamos una ruta completa. Sí. Una línea completa, y pues vamos a afectar a la ciudadanía. Sí. Eso no nos gustaría. Bueno, vamos a hablar con el licenciado Salvador Reyes, que los mismos prestadores de servicio público están conscientes de que la avenida Morelos no iban a circular autobuses grandes. Vamos a cuestionarlo a él ahora. Bueno, pues gracias, y ahí está el nuevo subdirector de tránsito, conocido nuestro, paisano, Rigoberto Hernández Correa, que le deseamos que tenga éxito. Si a él le va bien, pues nos va bien a todos. Y al director de Seguridad Pública, agradecerle su presencia. Muy buen día. Gracias. Regresamos en un momento. El gobierno de Michoacán continúa con la construcción del circuito interior de Morelia. Pavimentamos con concreto hidráulico 6.28 kilómetros y una inversión de 125 millones de pesos en beneficio de 780 mil morelianos. Actualmente estamos concluyendo el séptimo y octavo tramo de la vialidad del fraccionamiento Reforma a la altura de la SCT Michoacán, en la salida a Quiroga. Michoacán está en ti. Recuérdalo, úsalo, cuídalo. 911. El número 066 cambia a 911. 911. La línea de la vida te brinda apoyo y asistencia en urgencias médicas, seguridad pública y protección civil. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Ahorita ponemos.
Bueno, el problema de tránsito, pues ese problema lo hacemos los ciudadanos, y dijo aquel, y no me educo. Entramos con La Voz de Michoacán, el diario más importante, pero antes a Tom, queremos saludarlo, a Carnitas Tom de Irimbo. Un saludo para todas las personas que están almorzando ahí, pues da coraje que no inviten, hombre, a almorzar con Tom allí en Irimbo, que por cierto, pues la gente contenta del servicio que da para banquetes, eventos especiales, bodas, ahí Tom les puede preparar un lechón, desde un lechón hasta un puerco entero para ya algunas 20, 30, 40 gentes, aunque él ha dado servicio también a instituciones, partidos políticos, presidencias municipales, eventos donde pues hay que darle de comer a 800, 900 gentes. Bueno, Carnitas Tom es la opción aquí en el oriente del estado, allí en Irimbo, en el centro, entrando por Ciudad Hidalgo, por el poniente, de poniente a oriente, está Carnitas Tom. Así es que un saludo para Tom y sus clientes que están hoy disfrutando de un rico almuerzo en Carnitas Tom de Irimbo. Nos vamos con La Voz de Michoacán, el diario más importante del estado, con información internacional, nacional, estatal, regional y local. Entre tira y afloja, acaba ciclo escolar. Se cumplió el programa, afirman. Pendientes en pagos, rezagos en entrega de plazas a idóneos y con las presiones de la CENTE, finaliza el año. Triunfo con toque michoacano. Pues mal, la selección mal. Garantizan el avance de metropolización. Disney se pone mexicano y compra inteligentemente, vienen recomendaciones. Bueno, pues este 2-0, la selección mexicana calificó a cuartos de final como primero del grupo en la Copa Oro al derrotar 2-0 a Curazao. Uno de los goles fue obra del apatzinguense Ángel Sepúlveda y ahora enfrentarán a Honduras, que no es una cosa fácil. Los hondureños siempre han sido un dolor de cabeza para la selección mexicana. Así es que en otra nota, al interior de La Voz de Michoacán, el Papa al pendiente del estado, insisto mucho en tener diálogo oportuno para evitar las expresiones que confrontan, porque a pesar de que Mireles llama a la paz, presentarse con armas da un mensaje confuso, dice Carlos Garfias Merlos, arzobispo de la diócesis de Morelia, arquidiócesis de Morelia. Señala el arzobispo que su santidad no es indiferente a la situación que viven, se viven en Michoacán y en el país. En otra sección de dinero, finanzas personales, crece en Morelia ocupación hotelera, campañas han dado resultado, establecimientos estuvieron al 56% en promedio en el semestre, es decir, 8% más que en el 16. El dólar en la jornada previa se compró a 17.05 por Banamex y lo vendió a 17.85. Bancomer lo compró a 16.83 y lo vendió a 17.09. HSBC lo compró a 17.05 y lo vendió a 17.85. La mezcla mexicana, el barril anda en $43.74. Los CETES pagan 6.98 al año. La bolsa mexicana sube 0.38%, teniendo buenos rendimientos en lo que va del año. Fobiste da crédito a policías del país. Inician descuentos para estudiantes. Infonacot coloca bono por 4,000 millones de pesos. Endeudándose el país cada día más. No paran de endeudamiento. El dólar amaneció hoy lunes en ventanilla. Usted, si quiere vender sus dólares como ciudadano común, se lo pagan a 16.97.
Y si usted quiere comprar dólares, está ahorita barato, $17.96, se lo venden, cuando menos hoy por la mañana, sigue bajando el dólar. No se aceptarán retrocesos, Estados Unidos presentará hoy puntos a renegociar, no se aceptarán retrocesos. La modernización del Tratado de Libre Comercio debe traer beneficios al país y no abrir la carga arancelaria. Eso esperemos, porque ay, estos señores americanos nos traen pero bien cortitos. Y nosotros que nos dejamos, se financiarán más parques solares. Aguas, porque hay mucho abuso, engaño, a muchos municipios los engañaron que iban a ahorrar los millones de pesos y que con eso se iba a pagar el alumbrado público. Bueno, ahí va mochada, por ahí ya se ha descubierto mochada para presidentes municipales. Por ejemplo, ahorita en Morelia hay que tener mucho cuidado, el presidente está empeñado en renovar todo el alumbrado público de Morelia. Eso no es malo, que al contrario, qué bueno que así sea. Él está argumentando que por falta de alumbrado hay mucha delincuencia, eso también está por verse. Aquí el problema es de que las empresas no nos traigan paneles solares de segunda o de tercera, que no sirven para nada y que al año o dos años dejan de funcionar. Ese es un total engaño de muchas empresas que a nivel nacional andan sorprendiendo a los presidentes municipales. Claro que la mochada pues convence a muchos, hay que decirlo también claramente. Tenemos una recomendación: hacer compras inteligentes. Aquí hoy la sección de dinero le dice cómo. Le espera una cárcel federal a Javier Duarte. ¿Sabes si se le quite la sonrisa cuando llegue a estas cárceles federales? Impunidad en cárceles, dice el cardenal Rivera Carrera, Norberto. Oferta CEP lugares para dar cabida a rechazados de la UNAM. Abren 41.142 espacios en universidades públicas y privadas en la Ciudad de México y el Valle. Miles van a consulta con saldo de 2 muertos y 4 heridos. Venezuela y celebró un plebiscito contra la constituyente. Todo esto en información nacional. En deportes no convencen nuestros paisanitos en el fútbol. Pues yo, a mí el que no me convence ya es el entrenador. Atletismo, campo traviesa, ¿o qué será que llegan muy bien los entrenadores y después se los comen los jugadores? ¿O qué está pasando? No funcionan los entrenadores en México, porque ese es uno de los problemas. México-Honduras el próximo jueves a las 9:30 minutos en el canal 5 y 7, el jueves México-Honduras. Bueno, vamos a estar al pendiente a ver cómo nos va. ¿Qué más? Campeones MX, Querétaro América. Gana Querétaro la Copa de Campeones, ¿verdad? Campeón de campeones. Después viene Tigres, Chivas. Gana Tigres 1-0. Ni quien los vea, sus partidos o qué. Optimizará la Universidad Michoacana espacios en Uruapan. Invertirán 33 millones con este tipo de obras. El gobierno municipal de Uruapan refleja el compromiso que tiene con mejorar la infraestructura de las escuelas públicas del municipio. Mejoran avenida en Uruapan, regularizarán el comercio en Zamora. Toda esta información en la sección regional, donde pues hay notas de Uruapan, Ocupétaro, Zamora. Nos vamos a proponer a sacar ya notas también del oriente. Viñedos importan a más mexicanos. Bueno, ¿por qué no hemos
impulsado más la producción de vinos generosos en México, teniendo tierras propias, teniendo climas, incluso en Michoacán, para producir uva. Se cosechará más lenteja, esta es una buena noticia, en el Bajío michoacano. Facetas, dolorosa madurez, la menopausia es un cambio normal en las mujeres, prepárate para cuando llegue. La pasan bien, reportaje de antros, sociales, todo esto en Facetas. Facetas para toda la familia, que siempre trae alguna recomendación de salud, prevención de la salud. En este caso, explican todos los malestares que la mujer tiene a la hora que llega la menopausia y cómo irlos sobrellevando. Bueno, no puede faltar el crucigrama del día. Aparta tu lugar para los cursos de verano. Viene una cartelera de cursos de verano, claro, esto solo en Morelia, pero en todos los municipios hay cursos de verano. D23, el son mexicano. Bueno, realizan convención de Disney con gran derroche de fiesta mexicana y música de mariachi. Anuncian que la película de Coco, que abrirá el Festival Internacional de la Ciudad de México, es su mejor apuesta en años. En el evento dan a conocer varios avances de próximos estrenos para 2018 y 2019. La piratería no perdona. El doctor Wu es mujer. Bueno, todo esto en la sección O de espectáculos. Confirma la cadena BBC que la próxima temporada de la serie será protagonizada por Jodie Whittaker. La exitosa apuesta teatral El Hombre de la Mancha es víctima del mercado negro. Bueno, esto de las caricaturas mexicanas, pues han de saber, y yo creo que muchos sí lo sabíamos, que grandes dibujantes y gente de efectos especiales en Hollywood y en otras partes del mundo son artistas mexicanos que, por supuesto, pues no aparecen, pero son los que hacen todo este arte en Walt Disney, en Disney y en otras grandes productoras de cómics y de películas. Bueno, ¿qué más tenemos en la sección de espectáculos? Lo que nunca supimos es por qué se cancelaron estos conciertos que estaban programados, que vendrían las mujeres, estas grandes intérpretes de la mujer, de la música romántica mexicana. Nunca se explicó el motivo. Bueno, tenemos esta invitación que nos envía el Comité Pro Reconstrucción del Templo de San José. Un programa de actividades hoy lunes, Patronato para el Reacondicionamiento Histórico, Cultural y Religioso de las Instalaciones del Templo de San José en Ciudad Hidalgo, Michoacán. Celebración eucarística en conmemoración de la primera misa católica en la región del antiguo Reino Purépecha, ordenada por Cristóbal de Olid, que se dio un 17 de julio aquí en la antigua Tajimaroa. Esto es a las 5 de la tarde, hoy, con la presencia del obispo Hércules. A las 6 de la tarde, proyección de un video conmemorativo en el Salón Tepeyac de los 3 años de esfuerzo y generosidad de la comunidad católica para la reconstrucción del atrio del Templo de San José. Informe de los avances, finanzas y pasos a seguir para concluir la obra. A las 7 de la noche, conferencia magistral impartida por el doctor en historia Ramón Alonso Pérez Escutia, con temas relevantes de nuestra antigua Tajimaroa en el Salón Tepeyac. Al finalizar,
los invitamos a una convivencia en el mismo Salón Tepeyac. Estas son las actividades el día de hoy, que por cierto, pues ya hay grandes avances en esto del atrio de San José. Vamos a un corte y regresamos. En Michoacán celebramos el centenario de la Constitución de 1917, porque en esta tierra sembramos la semilla de la nación mexicana. Respetamos nuestra identidad y cultura, protegemos nuestras lenguas y costumbres. Celebramos el centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Michoacán está en ti. Te decimos el secreto para pasar las mejores vacaciones. Disfruta de los más bellos balnearios. Sorpréndete con la ruta minera. Degusta unas deliciosas corundas y uchepos. Disfruta del sol y la playa. Impresiónate con los más bellos paisajes. Ahora que lo sabes, ¿podrías decirle que no a Michoacán? ¡Escápate este verano! Michoacán está en ti. Sigue los reacomodos, estira y afloja de cómo van a ir en las próximas elecciones los partidos políticos, hacen su medida, dicen, bueno, yo cuento con tantos votos, no la hago, sí la hago, y sigue ahí promoviéndose el Frente Amplio Democrático, e incluso hasta el PAN está viendo la posibilidad de entrarle a este Frente Amplio Democrático. Bueno, por cierto, ya en unos momentos, si no es que ya viene por allí Duarte, el exgobernador que está preso en Guatemala, o llega a México. Miguel Ángel Mancera, favorito para encabezar el Frente Amplio. Pues yo de entrada ahí, con todo respeto para el señor Mancera, yo creo que no es un perfil muy adecuado como para pelearle a López Obrador o al PRI. No sé, su opinión es la que cuenta allá. Desde noviembre del 2016 se pidió cambiar del drenaje del Paso Express, dice Graco Ramírez, pero pues ay, la gente se le olvida, ya mañana no pasó nada, hombre. Y sigue la corrupción galopante. WhatsApp, herramienta contra la inseguridad, 20,000 familias en riesgo por lluvias, la zona conurbada del DF. ¿Qué más tenemos? Hugo Chávez fue un López Obrador en su tiempo, dice Vicente Fox, que no se calla la boca el canijo, allá en mero Guatemala. Si tuviéramos aquí a un expresidente de Sudamérica diciendo verdades contra la política mexicana, ya lo hubieran expulsado, yo creo, ¿no? Se le hubieran ido todos encima. Pues allá en pleno Guatemala fue a despotricar en contra de Maduro y Chávez y su plan de gobierno, ¿verdad? ¿Que tiene razón? Pues quizás sí. Por corrupción se da alternancia, pero entran otros corruptos, así es que está como cuando descabezan a un líder de la delincuencia organizada, salen otros dos o tres. Cancún, el paraíso que el crimen volvió un infierno.
Bueno, por nuestra parte es todo. Allá en los controles técnicos está Dulce y Roberto. Enseguida videos musicales, que esperemos sean de su agrado. Se repite nuestro informativo a la 1:30 de la tarde. Nos vemos en la noche en nuestro noticiero País de la Monarca. Música juvenil a las de 5 a 6 de la tarde. Y a las 9, noticiero estatal La Voz TV. Que tengan un buen inicio de semana. Tiene un problema que enfrentar, agarre el toro por los cuernos. Y si ese problema no se puede solucionar, tampoco se preocupe. El tiempo habrá de hacerlo. Que pasen un bonito lunes.